Muy buenos días para todos. Vamos esperando a que vayan entrando para arrancar. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Arquitectura de Mercados en las Ciudades, Innovación y Rehabilitación. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades. Y antes de comenzar, quisiera recordarles que este webinar lo llevamos a cabo en español, pero ustedes pueden oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de la pantalla y escoger el idioma que prefieran. Adicionalmente, contarles que la grabación de todos nuestros webinars siempre están disponibles en el canal de YouTube del banco, del BID, y estará disponible este en particular a partir de la próxima semana. La red es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar los retos comunes de la urbanización de nuestras ciudades en América Latina y el Caribe, generando oportunidades de diálogo a través de tres líneas de trabajo principalmente: transferencia y difusión de conocimiento, intercambios en vivo para identificar problemas comunes y soluciones para el desarrollo de capacidades y conexiones con otras organizaciones asociadas a promover el desarrollo sostenible. En esta oportunidad, vamos a continuar hoy con nuestra serie que ya iniciamos en mayo sobre el tema de mercados. En mayo, en ese momento, hablamos del rol de los mercados mayoristas en la distribución de alimentos y el uso de datos para calibrar las cadenas de valor. También hablamos de los patrones de consumo y los vínculos entre las zonas urbanas y rurales. En esta tercera sesión de hoy, conversaremos sobre los retos asociados a la rehabilitación de los mercados de alimentos y el rol que tienen en el desarrollo de las ciudades. Hablaremos de los situados en los centros históricos. Que los mercados forman parte de cualquier rehabilitación histórica, cualquier programa, cualquier trabajo que hagamos en los centros históricos y son claves para la seguridad alimentaria de las ciudades. Su conexión con los productores locales, sus vínculos con las redes de comunicaciones y su capacidad para suministrar alimentos a la población de nuestras ciudades. En esta sesión, vamos a hablar sobre los retos relacionados con la rehabilitación. El primero de ellos está vinculado con este doble rol que tienen los mercados. Pertenecen a una red de distribución y venta de productos, pero también son un elemento clave que contribuye al tejido del barrio. Un segundo reto está relacionado con el atractivo turístico de los mercados, sobre todo en los barrios históricos. ¿Qué tipo de rehabilitación se puede hacer? ¿Cómo transformar el mercado en destino turístico sin perder el rol de la infraestructura cotidiana? Y finalmente, conversaremos sobre un tercer reto vinculado con los compromisos de las ciudades con el cambio climático, la salud, los vínculos urbanos rurales, la inclusión y la innovación. ¿Cómo incluimos todos esos compromisos al momento de rehabilitar los mercados de alimentos? Bueno, pues sobre todos estos temas hablaremos hoy. Y para comenzar, quisiera presentarles a Felicia Valiente, que es nuestra especialista líder en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, experta en este tema, y quien nos estará acompañando hoy a moderar la sesión. Muchas gracias de nuevo, Felicia, y bienvenida. Gracias, María Camila. Buenos días a todos. Como lo mencionó María Camila, estamos hoy regresando un poquito al corazón de lo que hacemos nosotros desde la División de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es pensar rehabilitación de mercados y rehabilitación de barrio. Y como lo dijo María Camila, el uno no va sin el otro. Entonces, es definitivamente una dimensión que vamos a abordar hoy. Pero antes de empezar, quisiera dar la palabra a Carolina Serrano, de la Municipalidad de Lima, porque si bien siempre hablamos de inversión, de rehabilitación, hay un tema soft que dejamos siempre como un tema de acompañamiento que creo que después del COVID, todos nosotros nos dimos cuenta que tiene que estar al corazón de un proceso de rehabilitación. Entonces, Carolina, por favor, si puedes tomar la palabra, explicarnos cómo ustedes están tomando esos temas soft para darles el ímpetu necesario al momento de pensar la rehabilitación de mercado. Carolina. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Ofeli. Voy a presentar mi pantalla.
¿Ya se puede ver? Sí, vemos perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, nosotros desde la Municipalidad de Lima, desde la Gerencia de Desarrollo Económico, tenemos dos departamentos que son eje importante en el tema del desarrollo y promoción de los mercados de abastos dentro de Lima Metropolitana. Está el Departamento de Administración de Mercados Municipales y el Departamento de Promoción de Mercados. Básicamente, ambos departamentos promueven el desarrollo empresarial de los diferentes mercados que administra tanto la Municipalidad de Lima, que son 5. Está básicamente representado por, digamos, el más icónico y a nivel histórico, que es el mercado Ramón Castilla, que está ubicado en el centro de la ciudad, que es el cercado de Lima. Y adicionalmente, nosotros trabajamos con 48 mercados privados dentro del mismo distrito, ¿no? Que, digamos, el campo de acción inmediato es el cercado de Lima. En todos estos centros de abasto, nosotros promovemos diferentes prácticas, tanto en tema sanitario, bioseguridad y en tema de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Como pueden ver, nosotros administramos 5 mercados municipales. Como les mencioné, el primero, el Ramón Castilla, el Campo Ferial San Marcos, el V3, el minorista, que digamos que es uno de los más grandes porque tiene más de 3.000 puestos donde realizan actividad económica los comerciantes, y el mercado 3 de febrero. Los retos que nosotros tuvimos al iniciar la pandemia, básicamente era la implementación de los protocolos sanitarios, que digamos en estos centros de abastos no se tenía la costumbre de desarrollarlos de manera al 100%, y el tema de la reactivación económica, ¿no? Ya siendo el Perú en un porcentaje alto de informalidad, ver el reto de poder reactivar a estos comerciantes, no solo cumpliendo con los protocolos sanitarios y asimismo que, digamos, no tengan pérdidas en las ventas, ¿no? Es así que a través del gobierno central se implementó o se creó un grupo de trabajo multisectorial, ¿no? Básicamente que era para afrontar el tema de la reactivación económica, y se reactivaba a través de diferentes fases, ¿no? A través de distintos sectores, el sector minero, el sector de la energía, la agricultura y en este caso también el de los mercados de abastos, ¿no? Y poco a poco se fueron viendo, contemplando el tema de los aforos, ya que, digamos, por un tema de propagación del COVID, se había reducido el porcentaje de aforo en estos centros de abasto y en distintos centros comerciales del país, ¿no? Es así que nosotros como Municipalidad de Lima empezamos a implementar los distintos protocolos de bioseguridad en estos mercados, pero también vimos como una oportunidad de poder desarrollar otro tipo de actividades, ¿no? Entre ellos, trabajamos el Habla Casero, que comenzó siendo un microprograma que se transmitía a nivel de redes sociales, básicamente para promover el giro de alimentos, ¿no? De venta de comida, que fue uno de los más golpeados iniciando la pandemia, ¿no? Porque fue uno de los giros que no podían desarrollar actividad económica por un tema de porque se tenía que usar la mascarilla, digamos, al inicio de la pandemia, casi todo el tiempo que estuviéramos fuera de nuestros domicilios o de los espacios donde nos desarrollamos. Es así que nace la Feria Habla Casero como impulsor de este sector que fue golpeado inicialmente, digamos, más fuerte dentro de los mercados, ¿no? Y luego de esto, tuvo tanto éxito, digamos, este microprograma dentro de las redes sociales, que se desarrolló la Feria Gastronómica Habla Casero, con el objetivo de dar a conocer no solamente ya a través de redes, sino que los comerciantes pusieran en prácticas todas las técnicas o las capacitaciones que habían desarrollado a lo largo del tiempo que la municipalidad les había dado, ¿no? Es así que tenemos esta primera, digamos, acción que desarrolla la municipalidad como complemento a los protocolos de bioseguridad y temas sanitarios que ya se desarrollaban en los mercados y fueron, digamos, reforzados en el tema de la pandemia, que fue uno de los puntos, digamos, positivos, ya que, si bien es cierto, existen muchos supermercados que promueven, digamos, los supermercados ya tienen sectorizados, ¿no? Están ordenados. En cambio, los mercados de abastos han crecido y se mantienen aún vivos, a pesar de que no están estructurados como un supermercado, ¿no? Pero, digamos, la cercanía que tiene la clientela al asistir a estos centros hacen que todavía sobrevivan y se mantengan y sigan apareciendo más mercados dentro de la ciudad. Eso fue como primer paso para impulsar. Adicionalmente,
nosotros veníamos desarrollando ya distintas capacitaciones y activaciones en estos 53 mercados. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, nosotros tenemos más de 15.000 comerciantes asistidos en distintos temas, ¿no? No solamente en protocolos de bioseguridad, que fue el primer paso que se tenía que implementar en estos centros, sino también temas importantes, tema de manipulación de alimentos, y así como también implementamos o añadimos el tema de la alimentación saludable, ¿no? Que es importante, ya que, digamos, estos los mercados, digamos, son el canal directo con la población para que se enteren o sepan de cuáles son los beneficios de los alimentos o qué alimentos deberían de consumir para mejorar la nutrición y su salud, ¿no? Y no se vea perjudicada a lo largo del tiempo. Es así que nosotros desarrollamos diferentes talleres en coordinación también con diferentes áreas de la municipalidad y también con instituciones privadas que nos dan el soporte para poder fortalecer y difundir este tipo de mensajes dentro de los mercados, ¿no? No solamente a los comerciantes, que es un tema de sensibilización, sino también a la clientela, porque finalmente se tiene que cerrar la cadena, ¿no? El círculo, ¿no? No solamente el comerciante que sepa de la importancia de qué alimentos promover a los que venden preparación de alimentos o los que venden abarrotes, sino también que ellos sean actores vivos e importantes que transmitan esto a los clientes que asisten, ¿no? A los famosos caseros que los señores o la clientela va a estos centros de abasto, ¿no? Adicionalmente, como les comentaba, no solamente nosotros desarrollamos el tema de la bioseguridad, que era un factor importante dentro de la pandemia, ya que se consideraba que estos mercados de abastos eran puntos principales de contagio del COVID, pero pasando ya el tema de bioseguridad, como estamos saliendo un poco de la pandemia, vimos la oportunidad de desarrollar mercados saludables, ¿no? Entonces empezamos a implementar y promocionar todo lo que es la alimentación saludable en los mercados que nosotros trabajamos. Es así que en la actualidad vamos impulsando dos mercados, digamos que son mercados modelo dentro del cercado de Lima en el tema de alimentación saludable. Ahí nosotros trabajamos el tema de la anemia, la lucha contra la anemia. Hay puestos, digamos que se le han denominado los caseritos antianemia, donde se promueve la venta del vaso, el bofe, el hígado, para contrarrestar estos índices altos de anemia que tiene la población. Es, digamos, parte de la cadena que también el gobierno central desarrolla para contrarrestar este tema, ¿no? Adicionalmente, nosotros también desarrollamos capacitaciones dentro de los mercados y un punto importante es las pasantías que realizamos en estos mercados. Invitamos a los otros mercados de abasto para que conozcan qué prácticas se desarrollan en estos dos mercados modelos que tenemos dentro del cercado de Lima. Es así que nosotros vemos toda la logística, coordinamos con las diferentes juntas directivas para poder llevarlos y que conozcan cuáles son los beneficios y las prácticas de poder mantener estas condiciones, ¿no? Dentro de los mercados, porque finalmente un mercado bonito, un mercado ordenado, que no solamente esté limpio, sino que también promueva otro tipo de mensajes, como el tema de alimentación saludable, es importante que se difunda en toda la población, ¿no? Es así con los ingenieros alimentarios y con otras instituciones desarrollamos estas pasantías que son bimensuales y hacemos el recorrido en estos dos mercados para que también los otros centros de abastos imiten estas prácticas que se vienen desarrollando, ¿no? Si bien es cierto, son dos mercados modelos los que nosotros tenemos, eso no significa que en los otros cerca de 48 mercados no se desarrollen, ¿no? Pero como inicio, estamos impulsando en estos dos mercados, ¿no? Para el siguiente año ya tenemos proyectado ampliar el tema de mercados que sean mercados saludables para poder así llegar a más comerciantes y más público dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, eso sería todo. Básicamente, la Municipalidad de Lima está comprometida con el desarrollo, en este caso, de los mercados de abasto, que es de donde nos toca trabajar. Y nuestra visión básicamente es promover los mercados saludables con alimentación saludable en estos sectores para que mejore, digamos, la calidad de vida en la población. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Yo guardo como dos mensajes de lo que nos acabas de presentar. Uno, que finalmente trabajar con mercados es una manera de apalancar varias políticas multisectoriales, ¿no? Mencionaste temas de salud, temas de nutrición. Y el otro tema que levantaste es el tema del trabajo en red
que creo que este webinar siendo hospedado por la red de ciudades, nosotros creemos mucho en este intercambio, ¿no? Entonces, mil gracias por presentarnos el trabajo en Lima. Quisiera dar la palabra a Gabriel Leiva, que es el director general de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Él nos va a presentar lo que es el tamaño de los mercados en la Ciudad de México y básicamente cómo frente a esta envergadura de trabajo que enfrentan, están desarrollando planes de inversión que toma en cuenta varias vertientes. Gabriel, te cedo la palabra. Mil gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, la Ciudad de México, bueno, se encuentra en un área conurbada con diferentes municipios de otras entidades, de tal manera que aquí conviven, trabajan, se alimentan 22 millones de personas. Para esto se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo una red cuyo eje principal de manera histórica fueron los mercados tanto fijos como móviles a cargo del Estado. Esto fue así durante mucho tiempo, hasta aproximadamente 1971, cuando detona la creación de los centros de abasto privados. Cuando me refiero a centros de abasto, me refiero a grandes bodegas. Así, en 1971, la Ciudad de México contaba con una sola gran bodega. Actualmente cuenta con 333 centros de abasto privados, grandes centros de abasto. Frente a esto, la red de mercados o la red de abasto público se había quedado en el olvido, por decirlo de alguna manera. La red de abasto de la Ciudad de México cuenta aproximadamente, o con toda precisión, con 336 mercados públicos, 1,470 mercados móviles, y tenemos, digamos, tres nodos centrales. La central de abasto, que es nuestro mercado mayorista más grande. Ahí movemos alrededor de 60 mil toneladas todos los días de alimentos. Después, un mercado de medio mayoreo, que es el mercado de la Merced, y un centro de acopio especializado en un producto tradicional de la ciudad, que es el nopal verdura. Como lo había mencionado, la situación en la que nosotros encontramos los mercados con una situación de profundo deterioro. Es decir, durante aproximadamente 30 años, se había apostado por los canales de abasto privados y se había mantenido, digamos, con una inversión prácticamente de risa, la red de mercados públicos. Nosotros cambiamos la ecuación, apostamos a estos modelos de economía popular y trabajamos en tres vertientes. En una primera instancia, la renovación de la infraestructura del sistema de mercados públicos, de tal manera que ahorita llevamos invertido en coordinación con las alcaldías, las 16 alcaldías que integran la Ciudad de México, poco más de 1,000 millones de pesos. Esto para reforzar todo lo que es infraestructura, fundamentalmente infraestructura eléctrica, que se quedó muy rezagada. Cuando se construyeron la gran mayoría de los mercados, por ahí de 1956, 1957, pues se crearon redes que tenían una capacidad o previstas para una capacidad de alimentación de 200 watts hora por local y obviamente con el desarrollo de la tecnología, el desarrollo comercial de los compañeros, pues estas redes o esta capacidad de suministro o esta quedó muy, pero muy, muy, muy rebasada. Y esto nos ha planteado el reto de invertir fundamentalmente en mejora de la infraestructura eléctrica.
mejora de la infraestructura como tal del mercado y sus condiciones hidrosanitarias. A su vez, nosotros hemos apostado por ir modernizando en los nuevos proyectos. Ahí hemos construido 6 mercados nuevos y todos estos mercados se caracterizan por contar con tecnología de punta en términos de alimentación de energía a través de celdas fotovoltaicas, captación de agua pluvial para garantizar que los servicios sanitarios que presta el mercado se realicen con agua de lluvia y no con agua potable. Asimismo, en la central de abasto, en este momento estamos realizando una inversión muy, muy, muy importante, muy significativa, para construir la planta de captación solar pues más grande en una instalación pública de toda Latinoamérica. Esto con el fin de minimizar la erogación que por concepto de energía se está realizando por parte de la autoridad y a su vez para ir generando un esquema, un modelo alternativo de alimentación que sea mucho más, de alimentación eléctrica que sea más amigable con el tema del cambio climático. A la fecha tenemos, en términos de porcentaje, parece mínimo, pero ha representado un gran esfuerzo. Tenemos a la actualidad 7 mercados que cuentan ya con plantas de alimentación solar y estamos en este año construyendo otros 3 mercados más con estas características. ¿A qué retos nos enfrentamos? El primer reto, digamos, este tema de la infraestructura, hemos realizado una inversión histórica y eso nos ha permitido reforzar y mejorar las condiciones de prácticamente 3/4 partes de nuestra red de mercados públicos fijos. El otro gran reto es, frente a esta competencia que representan las grandes bodegas, ¿cómo cerramos los espacios que existen en términos de competencia? Lo primero que nosotros identificamos fue como apuesta un programa muy intenso de capacitación en prácticas de desarrollo económico empresarial, utilización de nuevas tecnologías, promoción a través de las redes sociales y todo un esquema de cerrar esta brecha digital a través de la bancarización de los servicios que presentan nuestros locatarios. En este momento, tenemos cerca de nuestra red de 72,000 locatarios que tenemos en los mercados públicos, cerca de 18,000 ya cuentan con algún medio de pago digital, que esto les permite tener mejores condiciones de competitividad frente a las grandes superficies y sobre todo aquellas cadenas que proliferaron los últimos 15 años de tiendas de conveniencia, cuya oferta principal es la venta de servicios digitales, es decir, pago de teléfono, pago de luz, pago de recargas de teléfono, que ahora todos nuestros mercados están, nuestros mercados públicos están en condiciones de hacer. Y la otra gran parte, el gran reto que tuvimos fue cómo realizar después de la pandemia un esquema de reactivación. Nosotros tuvimos un impacto, al igual que todo el planeta, en términos de las restricciones que nos imponía la aparición del COVID. Sin embargo, lo resolvimos, me parece que nunca paramos de trabajar, salvo algunos mercados que tenemos especialidades, es decir, aquellos enfocados exclusivamente a lo que es ropa, tela, muebles, calzado. Ellos tuvieron que parar y en todos los demás mercados establecimos mecanismos para disminuir y restringir el aforo y mejorar las condiciones de protección
sanitaria. Tuvimos un impacto muy bajo en ese sentido, en términos de mortandad y de replicación de infecciones. Incluso en la red más amplia que tenemos de nuestros mercados móviles, que aquí les llamamos tianguis, que es una palabra náhuatl, que significa mercado, y que se encuentran, que son, digamos, el motor más dinámico de distribución de alimentos. Es decir, los tianguis son grupos de oferentes, son mercados móviles que se van colocando una o dos veces por semana en algún punto diferente de la ciudad, y con ellos tuvimos también un esfuerzo, realizamos un esfuerzo muy grande para que realizaran una serie de prácticas sanitarias que previnieran la propagación del COVID y la reducción de la plantilla de oferentes de cada día. Y eso no es nada sencillo, porque llegamos a tener tianguis aquí, o mercados móviles, que tienen, por ejemplo, el más grande tiene el tianguis del Salado, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, tiene 9,000 oferentes. El tianguis de Santa Cruz Mellehualco tiene 5,400 oferentes. El tianguis de Omún, por ejemplo, tiene 4,700 oferentes, que son los tianguis más grandes. La mayor parte de los tianguis oscilan entre 300 y 400 oferentes. Ahora, con la reactivación económica, el cambio de condiciones de la pandemia, nos hemos planteado el generar también para estos mercados móviles un esquema de cierre de la brecha digital, aprovechar los nuevos esquemas de distribución de alimentos y de servicios que se desarrollaron durante la pandemia y que generaron para aquellos, es decir, entrega de servicio a domicilio, realización de ventas vía internet, que nos han ayudado mucho a un esquema de reactivación muy interesante en toda nuestra red de abasto. Eso sería básicamente todo. Hay cualquier cantidad, el tercer elemento es una campaña muy intensa de promoción sobre lo que es la cultura de los mercados a través de medios masivos de televisión. Tenemos tres temporadas de un programa en televisión abierta que se llama La Sazón de Mi Mercado, que impulsamos en coordinación con el Canal 11, en donde mostramos a través de la televisión todo lo que implica la oferta cultural y culinaria de nuestros mercados y lo que esto significa en términos de la recuperación y de la preservación de nuestro patrimonio intangible, que es la preparación de los alimentos. Asimismo, tenemos otros dos programas en donde mostramos a la población todos los oficios y haberes que existen en los mercados públicos, llamemos zapatero, talabartero, laudero, es decir, todos aquellos oficios que gracias a los mercados públicos de la ciudad se mantienen y se preservan. Bueno, pues prácticamente esto es a grandes rasgos lo que hacemos en la Ciudad de México en favor de los mercados. Mil gracias, Gabriel, por esta presentación. Creo que es muy inspiradora. y muy bonito esta visión de rehabilitar, pero no hacia viendo el pasado, pero más bien usándolo como pretexto para, como dijiste muy bien, cerrar brecha e incluir innovación. Así que mil gracias. Vamos a poner en el chat la presentación de ustedes para que la gente la pueda guardar, mirar y meditar. Quiero pedirte a ti, Gabriel, y también a Carolina, van a ver en el chat hay unas preguntas que van a aparecer muy orientadas a sus ciudades, si las pueden responder directamente en el chat, así en la parte de preguntas y respuestas abordamos temas más generales, si les parece. Mil gracias. Después de ese enfoque al mercado en sí, vamos a mirar lo que está alrededor del mercado, que es el barrio. Intervenir en un mercado sin mirar el barrio es algo un poco limitante, sobre todo nosotros desde la División de Desarrollo Urbano y Vivienda siempre vemos
lo que está pasando alrededor de las zonas de intervención. Y para darnos una idea de lo que se puede hacer a nivel barrial, invitamos a Carlos Fernández, que es el coordinador del Área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda del Ayuntamiento de Valencia en España. Gracias, Carlos. Y nos vas a hablar justamente de lo que hicieron ustedes alrededor de los mercados. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días para los que me escucháis desde el otro lado del Atlántico. En primer lugar, quería dar las gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por la oportunidad de estar aquí y, bueno, hablaros un poco de, como decía, de lo que estamos haciendo en Valencia en el entorno del mercado central, que es nuestro mercado principal de la ciudad. Voy a compartir la presentación. Bueno, nosotros en la ciudad de Valencia llevamos más de 7 años trabajando en un modelo de ciudad con la mirada puesta en las personas y en su calidad de vida. Y bueno, la necesidad de una ciudad más verde, más inclusiva, que sea accesible para todos, incluso que presente oportunidades de desarrollo económico y personal, es un poco el centro de las políticas urbanas que estamos haciendo. Bajo la estrategia un poco que hemos denominado Valencia Ciudad de Plazas, es un proyecto que supone la reurbanización o la creación de plazas allá donde no existen en todos los barrios de la ciudad, que supongan pues, ese nuevo espacio de centralidad y de identidad propia del barrio y que al final reactivan un poco esa vida de barrio que muchas veces se ha perdido y también facilita las relaciones vecinales y la movilidad activa y sostenible, entre otras cuestiones. Para elegir la ubicación de estas plazas o de estos espacios donde trabajamos, pues se ha priorizado la actuación en entornos donde hay mayor concurrencia de personas o donde hay una necesidad mayor de actuar en entornos comerciales o en aquellos espacios donde la vida comunitaria se había perdido porque el espacio estaba invadido por coches. En una cultura como la nuestra, la mediterránea, los mercados de alimentos siempre han tenido un papel fundamental en la vida comercial y el desarrollo de las ciudades. Durante bastantes siglos, los mercados han ocupado las calles ofreciendo este servicio tan básico, ¿no?, como el abastecimiento de productos de primera necesidad. Y tanto es así que al final han acabado marcando el desarrollo de la ciudad, porque al final las calles y los espacios donde se ejercía la venta de todos estos productos pues han acabado un poco por adaptarse a esta realidad. En la foto podemos observar la plaza del mercado original con la lonja de mercaderes a la derecha y lo que era el mercado al aire libre. En Valencia, ya desde la época medieval, que es un poco este plano que estáis viendo, es la ciudad en ese momento, la ciudad musulmana ya desarrolló en esta zona una intensa actividad comercial. La estructura urbana se adaptó a esa actividad comercial con una distribución de calles más regulares que permitían un poco mejor la distribución de las mercancías dentro de la ciudad y también facilitaba un poco el paso de la gente a esa zona comercial. Y ese espacio se consolidó como esa zona de intercambio comercial que hasta nuestros días que hoy conocemos como la Plaza del Mercado. Ya a finales del siglo XIX, principios de XX, las condiciones de higienización de los mercados llevaron a levantar edificios cubiertos. Y estos son los edificios que conocemos hoy en día. Aquí en el centro de la imagen tenéis el mercado central, que es el del que hablamos hoy. Es el mayor de toda la ciudad, construido hace más o menos 100 años, y es uno de los mayores de Europa, ya que son 6.800 metros cuadrados de mercado. Se calcula que recibe más de 3 millones de visitantes al año, de los cuales uno de ellos son turistas, con lo cual es el mercado de mayor afluencia de la ciudad. Además, es un referente en la arquitectura modernista. Aquí podéis ver alguna foto del interior con los puestos. Hasta hace poco más de un año, el entorno del mercado central estaba rodeado por coches y espacios de aparcamiento, de carga y descarga. Y esto hacía un poco que la accesibilidad al edificio y a su entorno comercial fuera difícil, debido a que las aceras al final eran estrechas, habían desniveles que dificultaban el paso para personas con movilidad reducida o con los carritos de compra. Y bueno, era un poco, no se podía entender como entre dos joyas arquitectónicas, como lo que es la lonja de mercaderes que está a la izquierda y el mercado central, el espacio público tuviese esta falta de calidad urbana. El mercado disponía de un sótano para hacer la carga y descarga, pero era muy pequeñito.
Entonces se decidió ampliarlo con un aparcamiento subterráneo para la carga y descarga y para los clientes que vienen a comprar, ya que este mercado no solo abastece a su entorno más inmediato, sino por ser el más importante de la ciudad, abastece a la ciudad entera. Además, como todo el espacio de alrededor son edificios muy antiguos que no tienen aparcamiento, se aprovechó esta ocasión para establecer plazas de aparcamiento para los residentes y esto fue lo que nos permitió liberar todo el espacio público de arriba para generar las plazas. Este es el proyecto que se hizo en su día, es el resultado de un concurso de proyectos que, como veis, ha supuesto recuperar para los peatones y para las personas más de 20.000 metros cuadrados. Y el diseño cuenta con un diseño uniforme en cuanto a materiales y mobiliario, generando distintos espacios de estancia alrededor del mercado. Y sobre todo lo que hemos puesto el foco, como comentaba antes, es en la accesibilidad. Al final, que todas las personas tengan fácil acceder al propio mercado, que sea un entorno que invite a acceder. Algo común a las dos plazas que se han generado a los dos lados del mercado es que todos los espacios son accesibles porque se han eliminado todo lo que son los bordillos y desniveles existentes. Incluso la reforma, aquí como veis, la entrada al mercado tiene bastantes escalones, hay otras entradas que tenían menos y se ha aprovechado para eliminar esos escalones, haciendo que la entrada al mercado sea a pillano sin ningún obstáculo de accesibilidad. Además, hemos colocado alrededor del mercado y en todos los itinerarios que van hacia él, mobiliario urbano como bancos, que son lo que permite a la gente más mayor o a la gente con movilidad reducida andar espacios más largos, porque les permite ir descansando por el camino y entonces poder llegar. Aquí podéis ver, además, cómo se han incluido elementos de señalización para personas con algún tipo de discapacidad visual, señalizando los recorridos de acceso al mercado, así como también se ha señalizado la nueva parada de autobús para que cualquier persona tenga fácil aproximarse al mercado y entrar a comprar y en todo su entorno. Esta actuación también nos ha permitido mejorar un poco las condiciones de los diferentes mercados que se generan al aire libre en el entorno del edificio. Nosotros aquí lo llamamos mercadillos y suele ser una vez a la semana. Es una tradición que evoca un poco el origen del mercado, ¿no? Cuando era todo al aire libre y la venta se producía en la propia calle. Ahora, con esta reforma que hemos hecho, se facilita todo al no haber paso de vehículos a motor. Los objetivos un poco con todas estas actuaciones han sido mejorar la calidad ambiental, la seguridad de las personas, la accesibilidad y todo esto lo que facilita al final es que haya una mayor afluencia de personas, consolidar un poco y aumentar lo que es la actividad comercial de alrededor de los mercados y también facilitar la circulación y la accesibilidad de las personas a todo el comercio local de la zona, que al final establece sinergias entre el comercio local y el mercado como atractor de clientes. Aquí podéis ver un poco a la izquierda delante y a la derecha el después de las plazas y veis cómo la calidad urbana es completamente diferente. Hemos pasado de un entorno que era un poco inhóspito para acceder a los mercados a un entorno que invita, ¿no?, a pasear, a disfrutar, a estar y a entrar. Esta estrategia la estamos ampliando también a otros mercados de la ciudad. Aquí podéis ver unas figuraciones de unos proyectos que hemos realizado en mercados como el de Torrefiel del Cabañal, que empezaremos las obras en 2023. Y bueno, este es el proyecto que queríamos exponeros hoy, que espero que os haya resultado interesante. Mil gracias, Carlos. Entonces, es clave el tema de la accesibilidad y el rol que se da a la peatonalización, ¿no?, alrededor de los mercados. Entonces, yo creo que son temas que van a abrir discusiones para las preguntas y respuestas. Mil gracias, Carlos. Justo antes de abrir para preguntas y respuestas, quisiera que terminemos con nuestros panelistas, con Belinda Tato, que fundó Ecosistema Urbano. Con ella vamos a hacer un pequeño viaje por el resto del mundo para que nos dará, quisiera que ella nos dé como ideas de las nuevas tendencias cuando las ciudades piensan rehabilitar mercados, o no necesariamente rehabilitar mercados, pero pensar distribución de alimentos y dónde venderlos. Así que Belinda va a usar su trabajo para darnos este pantallazo. Bienvenida, Belinda.
Gracias. ¿Me oís? Si veis la pantalla, ¿verdad? A ver. Sí, la veo. Ok, nada, bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días y buenas tardes a todos, un placer estar aquí y ya, bueno, muchas de las cosas que voy a decir ya se han mencionado evidentemente porque hay mucho conocimiento y mucha experiencia, pero me gustaría empezar con esta especie de declaración de principios, ¿no? De cómo entiendo yo los mercados. Para mí el mercado es un espacio público de la ciudad, es un espacio que promueve, fomenta y educa sobre la salud, como se ha comentado algo antes. Es un mercado, es un espacio para las nuevas economías, es decir, es la plataforma para que surjan también nuevas oportunidades de negocio y de desarrollo económico. Por otro lado, es un refugio climático. En otras partes de, bueno, en Asia en concreto, ante estos eventos de calor extremo que se avecinan y que ya hay, bueno, predicciones de cómo va a evolucionar en los próximos 10 y 20 años, una de las cosas que está haciendo es generar espacios seguros en la ciudad. Y uno de ellos es los mercados, ¿no? Se está trabajando con las escuelas y con los mercados. Por otro lado, un espacio para la participación, es decir, cualquiera de estos procesos de transformación, como el que se acaba de comentar en Valencia o los anteriores, no pueden ser top-down, que se decida desde fuera, ¿no? El director, el gestor, qué es lo que hay que hacer, sino que irremediablemente hay que generar un proceso participativo con los usuarios, con los comerciantes que allí desarrollan su actividad. Por otro lado, está la identidad digital, ¿no? ¿Cómo los mercados deberían también fomentar esta identidad digital para conectar con las nuevas generaciones, ¿no? Una de las cosas que me parece fundamental, como ya hemos dicho, ¿no? Como el mercado está vinculado absolutamente a la salud, a los temas de salud, al conocimiento, a la cultura, a la cultura intangible, que es la gastronomía, el cómo poder generar un mejor vínculo con las generaciones más jóvenes, ¿no? Que en general tienen menos tiempo para cocinar, menos tiempo para comprar. Y a veces, pues bueno, no se cuida lo suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los mercados también tienen que empezar a producir esta identidad digital para conectar con los jóvenes en el futuro. Y por último, el mercado como espacio experimental, ¿no? Es decir, bueno, me encantaría saber, veo que hay un montón de personas existiendo, me imagino que cada uno tiene su experiencia de su ciudad, de su barrio, de su país. Entonces, creo que hay la oportunidad para experimentar, es decir, cómo el mercado puede ser todo esto que estamos hablando y además mucho más, ¿no? Y lo voy a ilustrar solo con unas cuantas imágenes y un único proyecto que he traído, que espero que os resulte interesante. Bueno, como decía, por un lado, el mercado es un espacio público, es un espacio que, como digo, tiene en muchas ocasiones está utilizado solo durante varias horas al día y en ese sentido me gustaría un poco... Lo planteo como una pregunta, ¿no? ¿Cómo el mercado podría ser un espacio donde hay distintos ciclos vitales 24 horas al día, ¿no? Puede ser un espacio de venta, pero un espacio de producción de conocimiento, de producción de cultura, un espacio público, bueno, totalmente accesible a todo el mundo. Por otro lado, el mercado como espacio de salud. Evidentemente, el mercado es un espacio de salud por una condición evidente, que es donde compramos los alimentos que nos mantienen vivos y que nos mantienen saludables. Pero ¿qué pasaría si además con esa componente de salud puede albergar otros programas, otras actividades, ¿no? Que fuese un sitio que también tiene un gimnasio o un espacio para hacer yoga o un espacio para el cuidado de los niños, etcétera. Es decir, cómo poder fomentar mucho más esa identidad de salud en este equipamiento urbano. Como comentaba antes, las nuevas economías, ¿no? De nuevo, cómo poder... catalizar o incluir muchas cosas que se escapan a veces o que no tienen lugar y dar flexibilidad, ¿no? Es decir, como se ha comentado también el ejemplo de Valencia, ¿no? Por un lado está el edificio como infraestructura, pero también que otras economías pueden solaparse en diferentes momentos de la semana o en diferentes momentos del año y puede tener el espacio como espacio, esa flexibilidad, ese mobiliario que se recoge, que se extiende y que puede utilizarse en distintos momentos, como digo, día, noche, distintos momentos del año. El mercado como refugio climático, como comentaba, bueno, es un hecho que el cambio climático va a tener un impacto en la calidad del espacio público, en la experiencia y lamentablemente este cambio climático tiene, por supuesto, como casi siempre, todos estos eventos afectan principalmente o con más agresividad a las personas más vulnerables, ¿no? Al final, la gente con menos recursos son los más afectados por muchos motivos. Por un lado, porque en muchos casos trabajan en la calle,
o porque sus casas están peor acondicionadas, o porque tienen que caminar al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, esta idea del mercado como espacio seguro para la familia, para los niños, y que ante los eventos de calor extremo se pueda generar, se pueda desde ya empezar a trabajar en estos edificios como infraestructuras climáticas para generar el confort. Por otro lado, la participación, como decía, la participación es fundamental, ¿no? Los usuarios del mercado son los que van a comprar, pero también los que descargan los alimentos por la mañana, los que trabajan allí, los que lo limpian, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo generar un proceso participativo donde se pueda sentar a todos a la mesa y poder identificar los retos y las oportunidades de estas grandes infraestructuras? En ese sentido, desde Ecosistema Urbano hemos trabajado en procesos participativos en ámbitos muy diferentes, en contextos muy diferentes, a veces con retos y con muchas dificultades, porque la participación es siempre compleja, pero como digo, la transformación y la proyección de los mercados hacia el futuro no puede dejar de contar con sus protagonistas. La identidad digital, ¿no? De nuevo, también se ha comentado en otro momento de las presentaciones, el tema de poder dar un impulso a los mercados a través del turismo. Bueno, pues creo que cualquiera de estas iniciativas tiene que pasar por la componente digital. Desde, por ejemplo, se ha hablado también de temas de gastronomía, de temas didácticos, ¿no? Cómo poder generar una aplicación donde se compartan recetas, donde los más jóvenes, de nuevo, que tienen estas ganas siempre de compartir en las redes sociales lo que han hecho, bueno, pues el generar una cultura en torno a la salud, en torno a la gastronomía, vinculada a las redes sociales de los mercados. Y por último, la componente experimental, ¿no? Yo reto a los 200 personas que estamos aquí hoy, ¿qué más cabe en un mercado? ¿Qué más cabe? ¿Cabe un cine? ¿Cabe una biblioteca? ¿Cabe un espacio de relax? ¿Caben unos juegos infantiles? O sea, ¿qué otras cosas se pueden empezar a insertar en el mercado? ¿Por debajo, en la fachada, en la cubierta, en los espacios vacíos o como espacios temporales que hagan que sea un edificio, una infraestructura que, como ya se ha comentado y como todos vosotros sabéis, tiene un valor social fundamental, que sea mucho más atractivo de lo que ya es para, de nuevo, las nuevas generaciones, que creo que es a lo mejor un poquito... a lo mejor donde hay que hacer el enganche, ¿no? Donde hay que hacer un especial esfuerzo en conectar con las nuevas generaciones y que no deriven solo en comprar pues, la comida más preparada o en otros supermercados, etc. Y por último, quería contar un proyecto muy rápido. Esto no es un mercado, es un centro comercial, pero bueno, un poco ilustra muchas de las cosas que estoy comentando aquí, ¿no? Es un centro comercial, bueno, de los que a mí no me gustan, ¿no? Hay que llegar en coche... hace muchísimo calor en el exterior, está en las afueras de una ciudad y nos llamaron un poco para ver cómo se podía pensar en actualizar esta imagen, ¿no? Entonces la primera operación es un poco esta idea de renaturalizar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que una caja blindada, ciega, fea, si me permiten, de hormigón se pueda ser más permeable a las corrientes de aire, más permeable al sol, más permeable al espacio público que la rodea, de manera que se convierte en una especie de híbrido, es un edificio perforado o horadado, ¿no? Entonces aquí en este esquema mostramos, primera operación era eliminar la fachada y eliminar el tejado, el forjado, ¿vale? Superior, y empezar a generar elementos que permitiesen un acondicionamiento bioclimático. Es decir, nosotros abrimos para que circule el aire, para que entre la luz solar, para no tener que estar con luz eléctrica todo el día, pero evidentemente tenemos que generar sombras con temas textiles, etc. Y por otro lado, esta idea, como se ha comentado en el caso de Valencia, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de tener un aparcamiento pegado al edificio, liberamos de coches y generamos una plaza, ¿no? De manera que el edificio está mucho más hibridado con el espacio exterior y ni el edificio es un puro edificio ni la plaza es una plataforma, ambas cosas están un poco conectadas, ¿no? Y con esta idea de conexión también lo que hacíamos era evitar estas escaleras interiores oscuras para subir a la planta segunda, sino generar una gran grada que conectaba la planta baja, la planta primera, de manera que la propia grada se convierte en un espacio público donde incluimos vegetación. Es un espacio de encuentro, un espacio de descanso, un espacio para que cuando se va al mercado, pues una persona entra, el otro le espera o viceversa, ¿no? Aquí se ve un poquito en los dibujos cómo introducimos vegetación. Es abrir, permear y meter vegetación, ¿vale?
Y aquí en las imágenes van a ver ustedes, ¿no? O sea, la grada que decíamos que se convierte en un espacio público, y frente a esa caja masiva y cerrada que veíamos en la primera imagen, como el edificio se ha hecho mucho más permeable, se han instalado no solo vegetación y no solo elementos textiles para filtrar la luz, pero también ventiladores que tienen un muy bajo consumo eléctrico y sin embargo generan unas corrientes de aire que hacen que mejore muchísimo el confort térmico. En este caso, en esta ciudad, hace muchísimo calor en verano y es muy seco, el aire es muy seco, con lo cual meter humidificación a través de agua atomizada y ventilación genera un confort térmico extraordinario, además suplementado con la vegetación. Bueno, aquí se ve de nuevo, aquí se ve perfectamente cómo hemos dejado liberada la estructura del edificio. Se ve que hemos eliminado la fachada. Y esta idea de que la fachada puede ser mucho más, ¿no? Puede ser un interface para proyecciones, puede ser para publicidad, puede ser un cine, como comentaba antes, ¿no? Y estas diferentes condiciones, ¿no? Un edificio que, digamos, respira, cambia, se transforma por el día, se transforma por la noche, pero esta idea de ciclo, ¿no? De que no funcione solo por las mañanas, porque puede tener un funcionamiento por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche, ¿no? ¿Para qué? Para generar más usuarios, más flujo de personas y que tenga muchos más programas y capacidades. La idea de la plaza exterior, pues esta idea también de los puestos, que sin lugar a duda muchos mercados tienen, ¿no? Esta idea de que algunos puestos pueden ser más permanentes, otros pueden ser más temporales, algunos puestos pueden estar, como digo, alquilados todo el año, otros pueden ser más, bueno, de algo que va cambiando. Por ejemplo, dándole cabida a nuevos negocios, más, como digo, el emprendimiento, ¿no? Cómo generar que el mercado sea también un espacio de emprendimiento y cómo generar que el mercado pueda tener también un espacio de juegos infantiles donde pues, las familias van a hacer la compra, pero a la vez los niños están jugando, etc. ¿No? Es decir, en cierto modo es como añadir más capas y más posibilidades al mercado que ya de por sí es una infraestructura y un equipamiento social fundamental para la ciudad. Bueno, y aquí otras imágenes, como decíamos, ¿no? Algunos espacios, en este caso, en este edificio, había espacios que no estaban, como digo, la planta segunda estaba muy, bueno, estaba un poco estigmatizada y nadie lo quería ocupar, pues cómo poder generar quizás un gimnasio y de nuevo el tema bioclimático, el tema de la conexión con la naturaleza y el tema de la permeabilidad y generación de corrientes. Y un poco para ir cerrando, bueno, pues un poco las conclusiones, ¿no? Para mí, el reto que tienen los mercados, estos son algunos, ¿no? Uno de los retos es conectar el pasado con el futuro, es decir, evidentemente han tenido un papel fundamental en los últimos 100 o 200 años, cómo se pueden proyectar hacia el futuro para no perder esa potencia y esa energía, que tiene que ver con cómo conectar con las nuevas generaciones. En muchas partes del mundo, como decía antes, no solo cocinamos menos y sabemos menos, yo me comparo con mi madre con mi abuela, y creo que vamos perdiendo, lamentablemente, ¿no? Por falta de tiempo, por falta de, bueno, por falta de mercados en los barrios que se han ido cerrando también. Entonces, esta idea de cómo recuperar este conocimiento y esta calidad de vida, en el fondo. Explorar nuevas oportunidades y programas. De nuevo, les pregunto a todos ustedes qué más cabe en ese mercado, que lo haga más atractivo, que lo actualicen, que pueda convertirse en un espacio público abierto 24 horas al día, y que sea absolutamente inclusivo, es decir, que sea un espacio que atraiga no solo a la persona que va a comprar comida, sino a toda su familia, porque pueden venir también los niños, o los jóvenes, o los mayores, etc. Y nada más, lo dejo ahí. Muchas gracias por su atención. Gracias, Belinda, nos hiciste soñar un poco, así que mil gracias. Vamos a tomar preguntas y respuestas hasta las 11:15, y ahí empezaremos a cerrar. Hay una pregunta que sale muchas veces cuando abordamos el tema de mercado, que es el tema de la informalidad y de la delincuencia. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo trabajar con ello? Entonces, quisiera dar la palabra a Carolina y Gabriel para que nos den su punto de vista. Cuando entran en un mercado que hay un tema de informalidad, muchas veces es alrededor de los mercados, ocupación de las plazas, y muchas veces son organizados de tal manera que hay delincuencia atrás, que es muy difícil de romper. ¿Cómo trabajan esos temas, que siempre es un tema duro cuando se quiere trabajar mercados? Carolina, no sé si quieres empezar, y Gabriel, si estás por ahí después. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, a nivel de informalidad,
La Municipalidad de Lima tiene un área que es la Gerencia de Fiscalización y Control, que también articula también con la Policía Nacional. Adicionalmente, bueno, lo que la pandemia trajo es aumentar el porcentaje de informalidad en nuestro país, ¿no? Ya no solamente como ciudad, sino a nivel nacional. Entonces, como Lima, como municipio, se han buscado alternativas para poder, digamos, formalizar a estas personas que están en la vía pública, ya sea a través de ferias o buscando espacios donde se puedan implementar tipo mercados móviles, donde ellos puedan ofertar sus productos de manera ordenada, con las condiciones de seguridad, de bioseguridad y sanitaria sobre todo, ¿no? Pero adicionalmente a ello, no solamente está buscando un espacio físico, digamos, a estas personas que están en la vía pública, sino también se está buscando regularizar su situación tributaria, ¿no? Que sean sujetos, digamos, a crédito, que les permita mejorar esos emprendimientos que ellos han desarrollado en vía pública y que se conviertan en pequeños, digamos, primero emprendedores, para que quizás más adelante pueda crecer poco a poco la empresa que han venido desarrollando, ¿no? Entonces, no solamente se aborda o se está abordando el tema del espacio físico, de buscarles un espacio físico y capacitándolos o fortaleciéndonos en sus capacidades o en temas de promoción comercial o mejorar sus ventas, entre otros, sino también de ver la forma de que se formalicen a nivel tributario, ¿no? En este caso, bueno, la SUNAT, que es donde declaramos los impuestos acá en el país, para que ellos puedan llevar no solamente un orden, sino también puedan ser, tengan otros beneficios más adelante, ¿no? Que les permitan crecer como personas y también como empresarios. Gracias, Carolina. Gabriel. Bueno, en la Ciudad de México, bueno, y en nuestro país, bueno, el 60% de la población económicamente activa se encuentra en una situación de informalidad. Esto fundamentalmente por todo un modelo de desarrollo económico que apostó no solamente en nuestro país, sino en prácticamente todos aquellos en donde el llamado neoliberalismo permeó, a mantener una fuerza de trabajo muy barata. De tal manera que la gente prefiere, es decir, un salario mínimo es de alrededor de pesos mexicanos, actualmente es de aumentó, pero antes de la llegada de nuestro gobierno era de 120 pesos día la jornada. Nosotros hemos aumentado. Sin embargo, la señora que sale afuera de su casa, coloca sus jugos, puede llegar a tener un ingreso de cerca de 500 pesos. Es decir, no hay comparación. Hay pocos empleos y la mayor parte de ellos en los grandes esquemas empresariales que estuvieron de moda eran empleos muy mal pagados. Es decir, nadie puede vivir con un ingreso de 120 pesos por día. Eso para nosotros, ¿cuál es el reto? ¿En dónde ponemos el acento? El acento lo ponemos en el esquema tributario de manera directa, es decir, estos esquemas forzados de tributación y de incorporación a regímenes fiscales para aumentar la tributación, mientras los grandes empresarios no participan o tienen esquemas de evasión de impuestos, nos parece completamente injusto. De tal manera que nosotros, ¿a qué apostamos? Antes que plantearle como primera instancia un esquema de formalización con un esquema básicamente tributario de orden y con una serie de prejuicios que se encuentran por ahí, es decir, es informal, seguramente hay esquemas delincuenciales detrás. Esto no necesariamente es cierto. Nosotros tenemos en la ciudad, en estos esquemas de mercados móviles, además del comercio propiamente en vía pública, en donde ofertan diferentes artículos, tenemos solamente en nuestros mercados móviles cerca de 120 mil personas laborando, que además generan un impacto de manera directa en toda la cadena, en esquemas de economía circular. ¿Cómo funcionan las grandes cadenas y estos esquemas muy brillantes, muy novedosos, con cajas enormes de concreto y acero? Ellos, su modelo de negocios implica un castigo a los productores. Es decir, compran a precios muy bajos, determinan qué tipo de cosas se producen en términos de los manejos internos de la mercancía. Es decir, no se producen ni se comercializan toda clase de limones, ni se comercializan toda clase de aguacates. Esta es una palabra náhuatl que significa
aguacate, ¿verdad? No palta, no nada, es aguacate. Pero esto implica, comercializan solo un tipo de aguacate, cuando en nuestro país tenemos cerca de 170 variedades de aguacate. Gracias al comercio popular, a estos mercados móviles, a estos esquemas alternos, todas estas variedades se pueden preservar. Además, la comercialización, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de mercados móviles, hay un esquema que nosotros manejamos de manera directa. Es decir, son los mercados, les llamamos nosotros mercados sobre ruedas, en donde estos mercados sobre ruedas están compuestos exclusivamente por productores, es decir, por campesinos que vienen a comercializar los productos que ellos siembran y cultivan. De tal manera que generamos un esquema en donde ellos, el impacto que tiene la comercialización sobre los productores es un impacto directo y es un impacto benéfico. En el modelo de negocios de las grandes superficies formales, también la cantidad de impuestos que se generan es mínima. Tenemos un impacto mayor a la economía, por lo menos en nuestro caso, con este esquema de distribución. Es muy dinámico y aparte nosotros hemos calculado que tiene un impacto impresionante sobre la economía. Por ejemplo, nuestros mercados públicos manejan 10.400 millones de pesos al año. Es el circulante que mueven y que además se queda en buena medida en su comunidad. Y eso para nosotros, el apostar hacia la mejora de las condiciones económicas y hacia esquemas de economía circular local, en términos estratégicos, es mucho más provechoso. Por otro lado, para el tema del blindaje de la seguridad, nosotros Gabriel está en mute. No sé si le pueden abrir su micrófono. Gabriel, estás en mute. Perdón. Entre las autoridades policiales locales y los comerciantes organizados de manera directa. Esto nos ayuda a que sin una situación de carácter intrusivo con la forma de organización y los esquemas que tienen los propios comerciantes podamos garantizar una buena seguridad en todos nuestros espacios, no solamente de mercados públicos, sino también en todo lo que es nuestro esquema de mercados móviles. Otro tema tiene que ver con el reordenamiento de tal manera de que sean permeables, que garanticen condiciones de seguridad y que mantengan una convivencia mucho más sana y mucho más amigable con el entorno comunitario. Pero nosotros hemos realizado procesos de reorganización, de reordenamiento, hay una supervisión, aunque ustedes no lo crean, en nuestros 1,470 tianguis de manera permanente, de tal manera que evitamos que se generen situaciones de afectación a la convivencia comunitaria que después sean de difícil solución. Bueno, ya me extendí muchísimo ahí. No, lo hiciste muy bien porque abordaste otro tema que era el tema de los mercados móviles y cómo eso era, una persona preguntaba el costo-beneficio, así que me parece que lo explicaste muy bien, así que gracias. Que comentaba la anterior expositora, muy interesante, y aquí estamos nosotros, junto con los mercados, en muchos de nuestros mercados hemos colocado puntos de innovación, libertad y aprendizaje de saberes, que nosotros llamamos pilares. ¿Qué es lo que hacen estos pilares? Nos permiten que aquellos jóvenes que aún no han concluido sus estudios puedan realizar, concluir su bachillerato o su estudio de secundaria o incluso de primaria dentro de estos pilares, pero además que puedan aprender oficios y arte.
Perfecto. De tal manera que el mercado recupera este esquema en donde se vuelve de nueva cuenta el centro de la actividad no solamente económica, sino también cultural y comunitaria de cada barrio. Bello. Mil gracias, Gabriel. Quisiera pasar, Carlos, mira, hay una pregunta sobre el financiamiento de las obras que hicieron alrededor del mercado. No sé si nos puedes explicar cómo funciona en Valencia todo lo que es rehabilitación, mercados, barrios. Y después aprovecho, hay una pregunta también si tienen indicadores sobre tema peatonal, si lo puedes responder después en el chat. Ya te paso la palabra. Sí, la financiación de las obras ha sido completamente pública, ¿vale? Aquí en Valencia, bueno, en España en general, todo lo que son obras en espacio público suelen ser financiadas por los ayuntamientos. En este caso hemos contado también con financiación europea. Nos dieron unas ayudas para que financiaban el 50% de lo que era la obra. Entonces, podemos decir que el 50% lo ha pagado Europa y el 50% lo ha pagado el Ayuntamiento de Valencia. El coste total han sido 6.800.000 euros. Y en cuanto a lo del número de personas, la obra es que es muy reciente, la acabamos a finales de abril y todavía no hemos hecho un estudio de indicadores del antes y del después, pero vamos, paseándose por allí cualquier día ha sido una explosión de gente alrededor del mercado. La verdad es que no, ni siquiera esperábamos que cambiase tanto la cosa, pero ha sido un cambio brutal. La verdad es que vayas a la hora que vayas y el día que vayas, siempre hay gente paseando alrededor. Gracias, Carlos. Hay una pregunta que sale mucho, que es cuando hacemos esos webinars, es que, pero esas ciudades son muy grandes, ¿cómo puedo hacer eso en mi ciudad que es mucho más chiquita? Belinda, no sé si quieres empezar, tú que has trabajado en varias ciudades de varios tamaños, lo que recomiendas, lo que has escuchado en el panel, ¿son cosas que sí se pueden aplicar a cada tipo de ciudad o hay manera de trabajar que es diferente? Yo creo que la escala de la ciudad no es algo relevante, más bien al contrario, a veces una ciudad más pequeña es más fácil trabajar, porque todo el mundo se conoce, porque hay menos solape de distintas instituciones. Entonces, bueno, he estado revisando un poco las preguntas, hay muchísimas preguntas, y para muchos voy a decir que la contestación es hacer un proceso participativo, ¿no? Es decir, muchos de estos problemas, o no problemas, retos o situaciones, no se pueden resolver. No es exclusivamente un tema de diseño, tiene que haber un consenso, tiene que haber un diálogo, y son procesos, ¿no? Nada, ningún problema, ninguna de estas cuestiones de seguridad o de lo que sea se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Hay que diseñar ese proceso y ejecutarlo. Pero bueno, por ir a la pregunta que me haces, no creo que el tamaño de la ciudad sea algo que defina la viabilidad de los proyectos, para nada. Más bien, al final, hay instituciones y detrás o delante de las instituciones están las personas. Al final es trabajo entre personas. Gracias. Una última pregunta que quisiera tomar antes de dar la palabra a Sandra es el tema de las tiendas de barrio. Muchas veces, y estoy hablando desde nuestra perspectiva BID, cuando entramos en un proyecto, nos enfocamos tanto en el mercado que de pronto ni pensamos en las tienditas de barrio. Y la pregunta es, ustedes que trabajan en sus ciudades, Carolina, Gabriel, Carlos, ¿cómo están pensando el concepto de las tienditas? ¿Sufren de la rehabilitación de un barrio? ¿Se aprovechan? ¿Lo toman en cuenta cuando empiezan a trabajar la rehabilitación barrial? ¿Cómo lo ven y cómo lo abordan? Carolina, no sé si quieres empezar. ¿Estás por ahí? Acá estoy. Hola, sí, a las tiendas te refieres con las bodegas, ¿correcto? Ya, mira, también las bodegas se han incluido dentro del trabajo, por ejemplo, que nosotros desarrollamos con los mercados, ¿no? Se ha incluido el tema de alimentación saludable y también, al menos hablando acá en el centro histórico de Lima, que se está recuperando el tema de la accesibilidad, pero solamente a nivel peatonal, se ha tomado en consideración cambiar o mejorar la infraestructura o la manera de presentación de estas bodegas que están, hablando específicamente del Centro Histórico de Lima, ¿no? Que esté acorde al plan que ProLima, que es el área que ve acá todo el tema arquitectónico, de infraestructura dentro de la ciudad, que se adecue y sea amigable y al entorno que ya tenemos dentro de la Plaza de Armas y los patrimonios que tenemos dentro de la ciudad, ¿no? Entonces,
A nivel de bodegas, se contempla el tema a nivel infraestructura, acorde al Centro Histórico de Lima. Adicionalmente, también se desarrollan este tipo de prácticas saludables y de promoción en cuanto a ventas o fortalecimiento de capacidades dentro de que los comerciantes tienen en estas bodegas, ¿no? Dentro del centro de Lima, o sea, hablando de centro histórico, no son muchas las bodegas que están dentro, son otro tipo de negocios los que se han desarrollado acá. Y también se ha buscado la alternativa, quizás que cambien el giro acorde a lo que pueda predominar o se ajuste al tema del desarrollo o recuperación del centro histórico acá en Lima, ¿no? Que está bastante fuerte, al menos esta gestión ha trabajado y está trabajando bastante la recuperación de los monumentos dentro de la ciudad, patrimonios, los balcones o los edificios, digamos, que antes no habían sido puestos en valor y ahora se están recuperando, que requieren de un presupuesto, ¿no? Y de profesionales especializados en la recuperación de esos espacios, ¿no? Entonces, digamos que las bodegas se suman al entorno de la recuperación del centro histórico, ¿no? Con los aspectos que te había mencionado previamente. Excelente. Gracias, Carolina. Carlos, ¿cómo lo trabajaron ustedes en Valencia? Y al final, cuando tú trabajas el espacio público, siempre beneficia a lo que son las tiendas de alrededor, ¿no? Porque al final, si tú te imaginas como cliente, como peatón que vas por la calle y para cruzar de una tienda a la de enfrente tienes una fila de coches aparcados, coches pasando, otra fila de coches. Al final, muchas veces dejas de pasar y de ver los escaparates o de ver el género que tienen y entonces pasas de largo. Sin embargo, cuando tú mejoras el espacio público, lo peatonalizas, tienes mucho más fácil el ir andando de una tienda a otra y al final se multiplica un poco las ventas cruzadas que pueden hacerse, ¿no? Cuando tú vas a comprar al mercado, vas pasando por las tiendas de alrededor y vas viendo y tienes más fácil el comprar. Entonces, siempre se ven beneficiadas por una actuación de este tipo. Gracias, Carlos. Gabriel, no sé si tienes una apreciación sobre esta pregunta. Bueno, nosotros tenemos cuando llegamos nos encontramos con un reto. Nosotros, de las 470,000 unidades económicas, es decir, pequeños comercios que tenemos en la ciudad, cerca del 40% son tiendas de barrio o pequeños establecimientos, es decir, carnicerías, recauderías y fundamentalmente la tienda donde la gente puede encontrar artículos no perecederos, es decir, artículos de higiene personal, el aceite, granos, todo aquello que no es perecedero lo encuentran en la tienda de barrio. Aproximadamente hace 20 años hubo alguna empresa que tuvo la idea, un modelo de negocios muy exitosos, que son tiendas de conveniencia, e inundaron la ciudad con estas tiendas de conveniencia, colocando a la tienda de barrio en una situación extraordinariamente complicada. Es decir, la gente dejaba de ir a la tienda de Doña Lupita por ir a una de estas cadenas, cuya oferta fundamental, el 60%, es la venta de servicios digitales, es decir, cobro de teléfono, de luz, de cable, etcétera. El otro 20% es la venta de bebidas frías, es decir, cerveza y sodas o refrescos. Y el otro 20% es la menudencia. Pero el eje fundamental, o lo que identificamos nosotros, fueron la venta de servicios digitales. Por tanto, a lo que nos abocamos y hemos sido apoyados por algunas empresas muy grandes que son sus principales clientes, una refresquera internacional que tuvo a bien apoyarnos para impulsar con capacitación y con brindar la posibilidad del uso de diferentes herramientas a todas las tiendas de bar. Entonces, tenemos aproximadamente ahorita 10,000 tiendas de barrio, es decir, la tiendita ahí en la colonia más apartada, en la zona más deprimida, en donde está también ya compitiendo en términos de venta de servicios, que era el elemento fundamental que los había colocado en una situación
muy precaria o muy complicada en términos de su capacidad de ventas, y esto nos ha permitido ir recuperando el esquema de tiendas de barrio, de tal manera que en este último año hemos dado de alta aproximadamente entre 500 y 560 tiendas de barrio, que, y esto es muy significativo, es decir, la gente está volviendo a ver la tienda como un esquema de negocio aceptable y rentable, ¿no? Por ahí le hemos entrado nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Mil gracias a todos. Yo sé que el tema da como para estar juntos todo el día y seguir conversando, pero ya son las 11:16 y quisiera dar la palabra a Sandra Marín para el cierre. Sandra es la coordinadora del programa de la URC de la Comisión Europea. Es como una socia de la división cada vez que estamos trabajando el tema de mercados con redes de ciudad. Gracias a ella está con nosotros Carlos de Valencia hoy. Mil gracias, Sandra, mil gracias, Carlos. Y quisiera darle la palabra para la conclusión. Gracias, Ofelí. Bueno, yo creo que ya somos una familia, ¿no? Porque estoy segura que los que participaron en el primer webinario están hoy aquí también. Entonces ya sabéis el reto que supone para mí cerrar esto, porque cada vez el nivel es más alto. O sea, hay como resumo yo todas las experiencias que hemos visto y oído hoy en 10 minutos. Entonces, mis amigas del BID me ponen estos retos, siempre. Entonces, yo he cogido tanto mono que me da pena que este sea el tercero. Ya nos dirá Ofelí, por favor, el cómo continuarán estos webinarios. Bueno, yo me quedo con algunas ideas maravilladas. Cómo me encanta cómo las ciudades son capaces, como ha hecho Lima, de transformar y afrontar el post-COVID como una oportunidad para trabajar elementos clave como son la alimentación saludable o la seguridad alimentaria, que quizás si no hubiéramos tenido esta época habría sido políticas que se habrían implementado más tarde. Lo de México, bueno, a ver, lo de México es que es galáctico. Alimentar a 22 millones de personas es como no para 10 minutos de presentación, esto requiere un máster. Y ver cómo se integran ahí los mercados móviles donde puedes hacer a los productores directos me parece maravilloso en semejante dimensión urbana, ¿no? El caso de Valencia, bueno, lo conozco más, aparte de ser un edificio espectacular y efectivamente es un punto turístico, pero creo que hay una cosa muy interesante que ha ocurrido ahí. Y es que cuando hablamos de ciudad de proximidad, el mercado, ¿no? Como el mercado tiene ese protagonismo, es cierto que en muchos centros históricos los mercados están muriendo precisamente por esa accesibilidad. O sea, si el mercado tiene que abastecer, no hablamos de mercados gastronómicos, que es otra cosa, el mercado de abasto, si tiene que abastecer a restaurantes, a municipios cercanos, os hablo, por ejemplo, el de Valencia, que le ocurre, yo creo que al resto también. Familias, si no están muriendo porque la gente no puede ir, tú no vas a ir, no vas en el autobús por lo general, necesitas ir en su coche, el dueño del restaurante, el que viene de otro municipio. Y Valencia ha sido capaz de integrar una recuperación del espacio público para hacerlo peatonal, el acceso, pero al mismo tiempo ha hecho esta obra increíble del parking subterráneo para salvar precisamente este hándicap que está haciendo morir otros barrios, ¿no? Luego Belinda ha sido como que me he sentido como que me ponen una maquinita y te dicen, te presento el mercado de tus sueños. ¡Chan! Y tenía todo. Esas infografías tan maravillosas, tenía todo lo que siempre uno piensa que debe ser. O sea, ese uso, ojalá, no solo los mercados, otros edificios públicos que puedan usarse, que tengan un uso 24 horas, no esos monousos de a las 2 lo cierro todo y ala. Entonces, maravillosas todas las intervenciones. Yo concluiría con dos palabras clave para mí, no sé si coincidís. Una es centralidad y otra es oportunidad. Centralidad, bueno, desde el punto de vista urbanístico yo creo que lo tenéis claro, pero centralidad también desde la gobernanza. ¿Cómo
permite integrar otras políticas. Lo hemos visto en las presentaciones de hoy: medio ambiente, salud, turismo, urbanismo, innovación, movilidad, espacio público. ¿Sabéis lo difícil que es, sobre todo cuando hay distintos partidos en un mismo gobierno, hacer actuaciones realmente integradas donde las distintas políticas se puedan unir hacia un mismo objetivo? Y los mercados son capaces de hacer eso, como hemos visto. Centralidades de la transformación urbana, ¿no? Los mercados son el eje de transformación de los barrios. Esas plazas que citábamos, ¿no?, que siempre están alrededor, como ágoras. No sé, en algunas imágenes me he imaginado la ciudad clásica, ¿no?, donde los mercados estaban en las plazas centrales y eran ágoras, puntos de encuentro para la ciudadanía, recuperar la vida de barrio y promover la ciudad de proximidad, ¿no? Y oportunidad para ampliar los usos, como estábamos comentando antes. El turístico, pero el turístico no de los mercados gastronómicos que están ahora tan de moda en algunas ciudades, sino el mercado de abastos, donde uno puede conocer la identidad de ese barrio y de esa ciudad. Es decir, esa mezcla con como elemento turístico, dar servicio, oportunidad para incrementar los usos, ¿no?, y dar variedad de usos y de servicios. Oportunidad para incluir temas innovadores en eficiencia energética, en elementos de apoyo digital, cómo usarlo para reactivar la economía y conectarla con la cultura y la alimentación directamente. O sea, oportunidad para eso. Y sobre todo también, desde nuestro punto de vista, como oportunidad que se ofrece a través de este tipo de actuación que está organizando el BID, y las oportunidades que ofrecen las redes. Y quiero hacer un inciso aquí porque la red de ciudades del BID que organiza esto, el Urbelac, otro programa del BID donde ciudades europeas y ciudades de América Latina comparten experiencias en temas distintos. Uno de ellos ha sido mercado en una de las ediciones, o como la red que yo represento de cooperación internacional urbana y regional de la Unión Europea con países del mundo, y entre ellos cinco de Latinoamérica. Son redes que a veces somos facilitadores de este tipo de actuación. ¿Pero qué ocurre en este tipo de actuación? Pues que para aquellas ciudades que sepan aprovecharlo, son oportunidades para innovar, son oportunidades para posicionarte, son oportunidades para transformar con experiencias y ahorrarte el coste de equivocarte tú, porque si tienes suerte, alguien te va a contar cómo acertó y cómo se equivocó, y de eso se aprende muchísimo, nos permite capitalizar experiencias. En definitiva, ser una ciudad abeja, que es lo que creo yo que buscamos en ciudades que sepan a aprovechar este tipo de redes y de sinergias que creamos entre nosotros. Ser una ciudad abeja, ¿qué hacen las abejas? Pues siempre al final encuentran las flores. Ven una red, yo lo digo mucho en nuestra red, no damos dinero para financiar, pero te puedo dar mil ejemplos de cómo las ciudades han aprovechado y el beneficio económico final ha sido increíble. Ser una ciudad abeja que sabe ver las oportunidades que ofrecen estas redes y no ser una ciudad mosca. No tengo que dar detalles de qué hacen las moscas, ¿verdad? Pues hasta ahí. Muchísimas gracias a todos vosotros. Os recomiendo, por favor, conectaros a los, si no lo habéis visto, a los anteriores webinarios, y sobre todo al documental que se hizo, que es increíble, sobre mercados. Es buenísimo. Gracias. Así que nada, muchas gracias, Ofelí, y ya nos cuentas cómo sigue esto, ¿eh? Sí, justo, para cerrar, les cuento a todos. Gracias, Sandra. Entonces, ese fue el tercer webinar del año, con eso terminamos los webinars sobre mercados, pero la idea es seguir el año entrante. Entonces, ya que nos quedan un poco de minutos, les quiero invitar a poner en su chat temas que les interesa, para que nosotros podamos como juntarlos y empezar a planear los webinars del año entrante. Y también conversar con María Camila Uribe, ver qué tipo de actividad más podemos empezar a crear. La idea es seguir conversando juntos, indagando, capacitándonos
Así que les dejo el espacio ahí en el chat para poner sus temas, yo los apunto. Millones de gracias a todos por conectarse, somos 208 participantes, es genial, me emociona mucho y les deseo un feliz día a todos y les agradezco de nuevo a nuestros panelistas por estar con nosotros hoy. Muchas gracias.